Bueno, el barrio está bastante complicado. En realidad, toda la zona de Merlo, no sé si sabrán que últimamente es todos los días pasa un hecho grave. Y bueno, y esto que pasó fue un segundo, un descuido de una persona que se bajó, porque era, son descuidos, se bajó a comprar y dejó a su familia dentro del auto. Y bueno, pararon dos motochorros y los apuntaron, se llevaron el auto, bajaron a la familia. A punta de pistola, es un desastre. Quedaron muy asustados, quedaron en shock. El hombre no se resistió en ningún momento, les entregó la llave súper tranquilo, pero bueno, la familia quedó muy choqueada. Sí. Y teniendo la comisaría acá a 15 cuadras, o sea, no pasa un solo patrullero. Es más, de hecho, hay veces que pasan cuando están los canales de noticias y ahora no pasó ni uno, no pasan. Antes de ayer robaron acá la vuelta, hace dos días también acá. Es un desastre. Metemos cámaras, nos ponemos las rejas hasta acá arriba, entramos corriendo, salimos corriendo, no podemos salir a hacer un mandado. Es un desastre, no podemos vivir más así.